Líder Visa presenta. Cierra los ojos. Relaja tus sentidos. Estás compartiendo la fogata con todos tus amigos. El Coco, la niña con cabeza de muñeca, el hombre del costal, el charro negro. Todos estamos aquí esperándote. Somos tus visitantes nocturnos. Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala. Este es nuestro programa Visitantes Nocturnos. Hoy estamos cumpliendo una más de las 31 noches de octubre. Nos encontramos en el 28 de octubre de 2024, en donde vamos a hablar justamente de cómic de horror. Y el cómic del que vamos a hablar el día de hoy es ni más ni menos que una gran producción japonesa llamada Gantz. Seguramente ustedes han escuchado sobre esta historia. Si no lo han visto directamente, es muy probable que por lo menos se hayan topado con algunas de las diferentes medios que contiene esta revista. Si no han visto los mangas, probablemente vieron la animación. Si no vieron la animación, probablemente se enfrentaron con la película de live action. Es decir, esta es una de esas historias que ha generado pues bastantes otros medios, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de el manga de Gantz, que entra dentro del horror, entra dentro de la acción, entra dentro de ciencia ficción. Antes de comenzar con el programa del día de hoy, lo que quiero mostrarles es en una ilustración de nuestro amigo Irán, al que le doy muchas, muchas gracias por continuar con esta, pues con el Lidertubre del año 2024. Muchas, muchas gracias por continuar ilustrando los temas de este año. Como pueden ver aquí, pues se encuentran algunas de las criaturas a las que tienen que derrotar en el fondo, y en el, como personaje principal, en el plano central, pues se encuentra el protagonista de Gantz utilizando uno de estos trajes negros, que justamente se les conoce como el traje Gantz o Gantzu Sutsu. Gantzu Sutsu. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Gantz. Espero que les sea de su agrado Gantz. Resulta que Gantz es un manga seinen, es decir, creado para jóvenes ¿cómo se dice? Hombres, seinen, hombres, jóvenes. Seinen significa que están dirigidos principalmente a un público masculino adulto, aunque también cuenta con seguidores de género femenino y de diversas edades. A diferencia del manga shonen, que se enfoca en adolescentes y presenta tramas más orientadas a la acción y aventura. Es decir, es un manga más adulto, más para público masculino, aunque por supuesto no está para nada prohibido que a una mujer le guste el seinen, por supuesto, así como hay hombres a los que les gusta el bishonen, etc. Este manga fue creado por Hiroya Oku en el año 2000.
este combina acción, ciencia ficción y las relaciones personales del Japón contemporáneo, donde un grupo de personas que han muerto en accidentes aparecen en un enigmático apartamento en el cual se impone una gran esfera negra que es conocida como Gantz. Poco después de su llegada y confusión, la esfera les indica que efectivamente han muerto y son obligados a cumplir las órdenes o misiones que el ser que habita dentro de la esfera les encomienda, obteniendo como premio el conservar sus vidas si es que sobreviven al cumplimiento de dichas órdenes. En diciembre de 2006 se clausuró con 20 tomos su primera época. La segunda terminó en junio de 2009. Este manga ha sido adaptado a varios formatos como videojuegos, anime y ranobe. Ranobe es la novela ligera. Es un género literario típico japonés caracterizado por ser redactado con gramática simple. El término es un wasei eigyo, que es un término japonés inventado a partir de palabras del idioma inglés. A partir de la palabra light novel, se genera pues esta palabra, ranobe. Es como que lo que le suena, light novel, ranobe. Total, que el manga regresó con su episodio 304 el 1 de octubre del año 2009. Por su contenido sangriento y por escenas de desnudos, esta serie ha sido censurada en algunos países. Así siempre ocurre, así pasa. Le quitan las escenas o de plano las tapan con algún tipo de cuestión. A veces ponen rayos de luz para que no se vean justamente las escenas, bueno, las cosas que no se deben de ver. O a veces simplemente utilizan como vapor, ¿no? como un vapor que está en todas partes y que lo cubre todo. En fin. ¿De dónde viene el nombre de Gantz? Resulta que hubo una serie de televisión en 1974 que se llamaba Gambare Robocon. Esta trataba sobre ciertos robots que cumplían día a día las órdenes de su maestro, el robot Gantz. Estas órdenes consistían en ayudar a la gente. El robot protagonista ayudaba a cierta familia en especial, y cada vez que lo hacían, eran recompensados con puntos. El monto dependía de la tarea a realizar. Cuando completaban 100 puntos, Gantz les brindaba un corazón mecánico. Y cuando podían conseguir 100 corazones, es decir, 1000 puntos gastados, entonces los transformaba en robots de clase A. Chan, chan, chan. Basado en esto, basado en la serie de Gambare Robocon, es que el autor Hiroya Oku crea esta serie de Gantz, en donde sucede algo muy similar. Existe esta esfera que se encuentra en el apartamento. A esta esfera se le denomina Gantz y es como el líder de todo el grupo, en el sentido de que Gantz transmite órdenes. Las transmite en una pantalla que está justo adentro de la esfera. Y una vez que transmite estas órdenes, debes cumplirlas. Si no le haces caso o no las cumples, mueres. ¿Cómo mueres? Nadie sabe en realidad de dónde viene, pero hay en el espacio un satélite, y ese satélite te lanza un rayo láser, y
literalmente desaparece tu cuerpo orgánico. Te mueres, definitivamente. Aunque tu memoria o parte de tu memoria genética se mantiene dentro de la esfera. Y esto provoca que se puedan generar clones de ti. Aunque ya me estoy adelantando demasiado a la historia, pero pues de esto se trata en términos generales. Bueno, ¿quién es el protagonista? El protagonista se llama Kei Kurono. Él es un estudiante egoísta y apático que se ve obligado a salvar a una persona de morir atropellada por un tren subterráneo debido a que su compañero de la infancia, Masaru Katu, lo llama para que le ayude. Como consecuencia, él y Kato mueren en el intento. Posteriormente, aparecen los dos en un apartamento visualmente normal, con otras personas igual de desconcertadas que ellos. Ahí, una misteriosa esfera negra les obliga a participar en un sádico juego y para ello les pone a su disposición todo el exótico arsenal futurista que deberán aprender a usar para combatir a diversas especies de alienígenas y otras amenazas que para la gente común pasan completamente desapercibidas. Los que llegan a la habitación no son vistos por los humanos mortales hasta que la esfera no los suelta de su influencia. Después de cada misión, una vez que cumplen una misión, pueden llevarse el equipo que se les entrega, como por ejemplo las armas o los trajes especiales, a su casa, o pueden llevarlos a donde quiera que vayan. Para cada misión se les da un tiempo límite, y cada vez que vuelven a la habitación, si es que sobreviven, se les otorgan puntos determinando cómo actuaron al enfrentarse al objetivo. Vamos a hablar de los personajes principales de Gantz. El principal es Kei Kurono, un estudiante egoísta e indolente que es arrojado en las vías del metro con su viejo amigo de la infancia, Masaru Kato, al intentar salvar a un vagabundo borracho. Él es el personaje central de la historia. Poco a poco irá descubriendo los secretos que encierra Gantz. Al comienzo, él se muestra como un personaje egoísta, meticuloso, cobarde, pervertido y que desprecia a todo el mundo. Pero durante sus apariciones en la habitación de Gantz, Kurono comienza a cambiar su forma de ser y evoluciona de forma agresiva. Más adelante, luego de la muerte de todos sus seres queridos, conoce a Tae Kojima, con quien desarrolla una relación afectiva y le hace cambiar su perspectiva hacia el mundo, las personas y la sociedad. Masaru Kato. Masaru Kato es como su Luigi. Es el amigo de la infancia de Kei Kurono, a quien siempre admiró. Él es una persona humilde y siempre intenta ayudar a los más débiles. Al igual que Kei, aparece en la habitación de Gantz después de ser arrollado por el metro. Vive con su hermano menor, Ayumi Kato, en casa de una tía y sus dos primos. Debido a que él y su hermano quedaron huérfanos luego de la muerte de sus padres, pero debido a la forma en que su tía los trata, decide vivir con su hermano en otro departamento para ellos dos solos. Su razón de vivir en el mundo es su hermano pequeño. Por eso, siempre trata de regresar con vida de las misiones, para poder regresar y estar cerca de él. También se encuentra Kei Kishimoto.
Ella destaca físicamente por su belleza y enormes pechos. Llegó a la habitación de Gantz tras intentar suicidarse en la bañera, pero fue salvada por familiares y llevada al hospital, provocando una paradoja. Tras sobrevivir la primera misión, descubre que su ser original no murió, convirtiéndose ella en una copia. Al no tener lugar a donde ir, decide aferrarse a Kei Kurono por un tiempo y le pide vivir con él. Desde el primer momento, Kato la protege, y aunque Kurono siente algo por ella y lo sabe, ella prefiere a Kato. Así son, chavos. Bueno, vamos a ver si tenemos algún mensaje en las redes sociales. Dice Francisco Fabián: hola, buenas noches, Eric. Hola, hola, ¿cómo te va, Fabián? Espero que te encuentres bien, tú y toda tu familia. No, ¿no fueron a ver a Líder Fantasma allá en DH? Bueno, si no fueron, pues no importa, nada más pregunto porque pues no sé, chan. Dice, ¿de qué se trata el programa de hoy? El programa de hoy se trata ni más ni menos que de la serie Gantz. Gantz se escribe G-A-N-T-Z, Gantz. Es un manga muy famoso japonés y también se ha convertido en serie de televisión de vida real y en anime japonés. Dice Fabián: no pude por el trabajo. No, pues así pasa desafortunadamente. Pues bueno, antes de cada misión, la esfera Gantz se abre ofreciendo una variedad de objetos y armas para que las personas que participen en el juego puedan protegerse y cazar a los aliens. Después de la misión, ellos pueden llevarse las armas de la habitación para su uso personal. Lo primero de lo que vamos a hablar es del Gantzu Sutsu, el traje Gantz. Esto es una armadura personal que les entrega la esfera Gantz antes de cada misión. El material del traje está construido con un compuesto blindado. Es liso y tibio al tacto. La función del sistema está asegurada por la circulación de un líquido orgánico de un color azul brillante. La interacción con los músculos, nervios y el sistema vascular se debe a la nanofibra. La conexión penetra la piel y crece en las arterias mayores y nervios principales. En este caso, los usuarios notan un cosquilleo o picazón suave. La protección de la cara y la cabeza es generada por el complejo masivo de cápsulas en la parte posterior de la cabeza. En caso de agotamiento completo o la sobrecarga de sistemas, la armadura se destruye. En este caso, las cápsulas estallan. Una cierta parte de la nanofibra permanece en el traje, pero rápidamente se descompone. En el modo pasivo, la vida útil de cada cápsula decrece gradualmente, así que Gantz renueva cada equipo en cada misión. Otras personas muy vistas en el traje son los que, al recibir golpes fuertes, ataques de bala o de las mismas armas entregadas por Gantz, entre otras, el traje protege la integridad del individuo, pero en muchas ocasiones se destruyen las cápsulas por la magnitud del daño recibido. También se avisó que el traje es vulnerable a ataques de enemigos fuertes que usan katanas, ácidos, lasers, bolas de fuego, entre otros, lo que convierte al traje básico en un protector inútil ante enemigos extremadamente fuertes. Por ejemplo, en la misión Saga de Osaka, se ha visto al miembro más fuerte de los cazadores de Osaka usar lo que parece ser una mejora del traje normal, el cual parece aumentar aún más la fuerza e incluir un arma extremadamente potente, dos enormes navajas paralelas a los brazos que salen de los codos del traje.
Se ha visto, a partir del capítulo 316 del manga, un nuevo traje que a simple vista triplica el tamaño de una persona promedio. Al parecer, estos nuevos trajes tienen un tipo de armamento especial, ya que las armas Gantz convencionales son muy pequeñas para estos trajes. Y bueno, los trajes tienen tres modos de operar. Pasivo. El traje ha comenzado a operar solo para protección de daños. La armadura es efectiva contra casi todo, especialmente frío y armas de fuego. También es capaz de absorber pulsos de la pistola X. Un traje cargado completamente puede mantener su protección contra 5 ataques con la pistola X y 2 con el rifle X. La armadura se vuelve inefectiva contra ácidos orgánicos, fuertes armas láser y armas muy afiladas. El segundo estado es activo. Cuando el traje ha comenzado a generar músculos, en este caso el usuario puede desarrollar fuerza sobrehumana que le permite saltar más de 20 metros, correr velozmente, levantar objetos 50 veces su peso corporal y golpear con una fuerza sobrehumana. El modo activo de operación rápidamente consume la energía del traje, por lo que en ocasiones las cápsulas explotan al resistir golpes muy fuertes o al propinarlos. Y el tercer modo es el modo silencioso. Esto asegura la invisibilidad completa, cambiando la frecuencia de la luz, utilizando el radar de Gantz, cuando ésta se refleja en el usuario. La invisibilidad gasta la vida útil de las cápsulas mucho más rápido que cuando se encuentra en el modo activo. Con el agotamiento de la energía, la armadura desconecta automáticamente el modo silencioso. El radar de Gantz. ¿Qué es el radar de Gantz? Es un dispositivo que permite localizar a los aliens y a los cazadores, aunque no es del todo preciso. También se puede utilizar para cambiar la frecuencia del cuerpo que lo utilice como un receptor de luz, haciéndolo invisible. Así es como lo utilizan Nishi, Oka, Kurono y Sumi, y el enemigo que pelea contra Kurono en el final del anime. Los vampiros conocen estos radares y para evitarlos utilizan unos lentes de contacto u ópticos especiales para poder verlos. Con él podemos observar el tiempo que queda para acabar la misión, excepto en las últimas misiones, ya que en estas se ha quitado el límite de tiempo. ¿Qué es la pistola X? La pistola X es un arma de energía básica de los participantes de Gantz. Es liviana y compacta. El mecanismo de acción es desconocido. Las moléculas del objeto irradiado comienzan a descomponerse por la exposición a una gran cantidad de energía. Luego de 5 segundos, la reacción alcanza la masa crítica y la desintegración de la materia ocurre. Esta arma puede funcionar de distintas maneras, según se activa presionando los gatillos. El gatillo superior sirve como rayos X. Apuntas y fijas en el blanco. Produce 9 ondas diferentes, las cuales convergen en una. El gatillo inferior, usado solo, cancela la fijación del blanco. Cuando utilizas ambos gatillos simultáneamente, esto provoca la destrucción de los blancos fijados. En este caso, el disparo del arma impacta en los blancos fijados anteriormente, causando su destrucción, pero no a más de 500 metros. Excediendo este límite, la emisión del arma no crea la desintegración crítica de masa y entonces el disparo se vuelve inefectivo. Más allá del hecho de que este es el arma más liviana del arsenal de Gantz, un disparo directo a la cabeza o tronco de un hombre es generalmente fatal. El disparo hacia las extremidades causa su amputación. Una falla central en la pistola X es el retraso de su efecto destructivo.
especialmente en combate cercano. Por su tamaño pequeño, la pistola X es perfecta para llevarla escondida o equipada en el traje mientras se corre. No sé si hayan visto la serie, pero justamente la primera vez que utilizan la pistola X le apuntan a alguien y parece que no pasa nada, pero es porque la pistola toma 5 segundos en activarse, bueno, en ver la onda de choque. Total que le disparas a alguien y hasta 5 segundos después se ve cómo le explota su cabeza. En fin, el rifle X es un arma de energía más poderosa que la pistola X. Es un rifle construido con los mismos principios. Posee 3 emisores adicionales y una mira óptica que aseguran un efecto destructivo mayor al de la pistola y un rango de alcance de aproximadamente 1 kilómetro. La posibilidad de alcanzar tal rango de tiro compensa parcialmente el efecto de retraso, aunque un tamaño y peso mayor disminuye la efectividad del rifle en combate cercano. Como la pistola, esta arma tiene el mismo sistema de gatillos para asegurar el rastreo y fijación del blanco. También puede fijar más de un blanco a la vez. Chan, chan, chan. Y la pistola Y. La pistola Y es un arma que solo se utiliza para capturar al enemigo sin causarle daño alguno. Igual que la pistola X, posee los 2 gatillos. Al presionar el primero, se fija el objetivo. Al presionar ambos, los 3 cañones dejan salir una red hecha de una fibra sintética y de alta resistencia, la cual enreda y fija al blanco con unos mini cohetes en las puntas que lo fijan al suelo. El segundo gatillo, aplicado solo, transporta el objetivo sin importar su tamaño o peso. Lo envía a otro plano fuera de este mundo. El fijamiento opera independientemente del tamaño y fuerza del objeto fijado. Lo principal, al menos por algunos segundos, para asegurar la inmovilidad. Entonces, la pistola Y puede ser utilizada para destruir el blanco, es decir, teletransportarlo a algún lugar desconocido. Generalmente, esta técnica no entrega muchos puntos, por lo que se ha visto durante la historia. Debería ser la mejor arma, pero no te da tantos puntos cuando mandas a alguien fuera del juego que cuando lo matas. Vamos a ver si sigue por aquí. Francisco Fabián dice, solo vi 6 capítulos. Ah, muy bien. Pero entonces si la conoces, dice Francisco Fabián, yo me acuerdo que eran como extraterrestres a los que tienen que eliminar. Exactamente, los primeros seres que aparecen en la serie son justamente extraterrestres, el Cebollín y todos ellos. Y ya después resultan otros seres más poderosos. Que no se sabe si son de otro planeta, de otra dimensión, de otra galaxia. No se sabe de dónde vienen. Pero lo interesante es que luego toman la forma de dioses japoneses. O de entidades de estas que habitan en los templos japoneses. No sé si recuerdan, pero justamente como el cosplay que quieres hacer de esta yokai con la narizota. Hay uno de estas criaturas que aparece en la serie justamente de Gantz, que es prácticamente indestructible. Tiene una piel muy, muy dura, muy, muy fuerte. Bueno, vamos a mencionar solo de paso las siguientes armas. La katana Gantz es obviamente una katana. Tiene la forma de una katana y puede extenderse a una longitud indeterminada. Se encuentra junto con la motocicleta Gantz en una habitación continua a la de la esfera de Gantz. Aparecen por primera vez durante la misión del Pueblerinense.
Aparentemente nadie sabía de la existencia de estas armas hasta que llega Izumi con una de ellas en la entrada del museo prehistórico. Es bastante efectiva debido a su poco retraso de uso y su alta efectividad en el corte. Sin embargo, es como cualquier espada y puede ser destruida. La motocicleta Gans, chun chun, Gansu Baiku, chu, Gansu Baiku, es un tipo de motocicleta con una sola rueda y el único vehículo que posee Gans por el momento. Esta aparece por primera vez en la misión del extraterrestre campesino. Es usada por Kurono y Suzuki para distraer a los dinosaurios. Aparece por segunda vez en el capítulo 243, cuando dos miembros del equipo Gantz de Osaka las usan para atacar a los Nurarigion. Ok. Esta Gansu Baiku puede transportar a dos personas mientras anda. ¡Wum, wum! Y la pistola Z, chan chan chan. Este es equipo especial que puedes ganar a partir de los 100 puntos. Que ahorita voy a decirle que son los 100 puntos. Pero bueno, la pistola Z. Al presionar los gatillos, se crea un cilindro de gravedad aumentada que aplasta todo lo que esté debajo de este, dejando un hoyo en el suelo. Chan 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 chan. Y también se encuentra el traje Gantz especial, que es un traje más grande y poderoso que el ordinario. Posee dos cuchillas en ambos codos, brazos sumamente grandes y largos que llegan hasta el suelo y unas turbinas que impulsan el brazo al momento de golpear, lo cual le otorga una mayor fuerza. A diferencia del traje normal, este cubre todo el cuerpo, incluida la cara, lo cual da al usuario una apariencia de robot humanoide. La superarmadura gigante es el Kyodai Roboto Gansu Mecha. No se conoce mucho de esta arma, ya que apenas fue usada. Se sabe que incrementa aún más la fuerza del usuario y que es controlada por cables conectados a las pulsaciones ubicadas en distintas partes del traje especial. ¡Chuchu! ¡Kyodai Roboto Gansu Mecha! ¡Chuchu! Pues bueno, finalmente tenemos la unidad voladora Hiko Junito. Esta versión modificada y más eficaz de la motocicleta Gans, a diferencia de su antecesora, esta unidad puede volar, lo cual es de gran ayuda en caso de que se enfrente a un enemigo gigante o que se necesite escapar. Pues bueno, vamos entonces a platicarles cómo es esta onda. Durante todo el desarrollo del manga, las personas que son enviadas a la habitación son encargadas de eliminar a diferentes extraterrestres y enviarlos al hiperespacio con las diferentes armas y equipos especiales. Hasta el volumen 27 hay un total de 10 misiones. Sin embargo, para el 17 de septiembre de 2010 se han publicado los volúmenes 28 y 29, que tienen 8 capítulos cada uno. En el volumen 1 y 2 se enfrentan contra el alienígena cebollense. En el volumen 3, 4 y 5 se enfrentan con el alienígena Tanaka. 6, 7 y 8 se enfrentan con el alienígena salvaje y el alien gruñón. En el 9 con el alienígena enano Chibi Seijin. En el 12, 13 y 14 con el alienígena campesino. En el 15 contra el alienígena anillo. En el 15 y 16 contra Tae Kojima. 17, 18 y 19 se enfrentan contra el alienígena demonio Oni Seijin, que creo que es el que le platiqué a Fabián, el Oni Seijin. 21, 22, 23, 24 y 25
durante todos estos episodios se enfrentan contra Nurari Rihon. Y en el 26 y 27, ya en el final, se enfrentan contra alienígenas en forma de estatuas romanas. ¿Cómo funcionan los 100 puntos? Cuando una persona logra obtener 100 puntos en Gantz, puede escoger entre tres opciones. Opción 1. Liberarse de Gantz y que todo se borre de la memoria. Se olvida que alguna vez estuvo en el juego, se olvida de todos los ataques, de todos los alienígenas, se olvida de todo y se libera de Gantz y puede regresar a vivir su vida normal. Opción 2. Recibir un arma más potente. Cuando seleccionas esto, pues recibes un arma para que las siguientes misiones no sean tan difíciles. La opción 3. Revivir a alguien que se encuentre en la memoria de Gantz. Chan, 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 chan. Notas respecto a las recompensas. A ti se te borra la memoria como si no conocieras a Gantz, pero el tiempo no se regresa y tienes recuerdos borrosos. Es decir, si pasaste un mes en conseguir tus 100 puntos y regresas al mundo normal, ese mes sí pasó, ese mes no se te recupera. Entonces estuviste todo un mes fuera del mundo, en donde la gente ya no supo a dónde fuiste, con quién ibas, qué hacías, y tú no tienes recuerdos de qué fue lo que ocurrió durante todo ese mes. No sabes nada de lo que ocurrió ese mes. Chan, chan, chan. Tienes como que alguna percepción borrosa de que estuviste por ahí, a lo mejor de que en ese callejón te encontraste con un alien, etcétera, pero solamente son borrosidades. Ahora, sobre la opción de recibir un arma más potente, hay un robot, el enorme robot de Oka Hachiru, se puede obtener obteniendo un puntaje mayor. Este robot se obtiene por piezas. Cuando juntas los 100 puntos y pides siempre la recompensa de un arma más potente. La segunda vez que lo pides, se te da un brazo. En la tercera, se te da otro brazo. Y así respectivamente, el casco, el pecho, etcétera, etcétera, hasta que formes el robot completo. Chan, chan, chan. Que más que un robot, es una armadura. Pero es una armadura fuerte, gigante, que básicamente funciona como si fuera un robot y tú lo estuvieras operando desde dentro. Este es el... ¿Cómo les dije que se llamaba? Se llama Chichugansu Roboto. Exactamente. Kyodai Roboto Gansu Mecha. Este es el que puedes recibir. Sí, todas las veces que juntas 100 puntos dices recibir arma, recibir arma, recibir arma, chon, 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 chon. Y bueno, sobre revivir a alguien que está en la memoria de Gantz, más que revivir, lo que hace Gantz es clonar al sujeto a partir de los últimos datos guardados de esta persona. Es justamente lo que pasa con la protagonista, con la chavita que se llama Kay. Ella es revivida, entre comillas, en el mundo de Gantz, en la habitación de Gantz, pero no murió verdaderamente en el mundo real. Entonces, esa persona que está en el mundo real, es la persona alfa, le podemos decir. De ella se hizo la copia para el clon que está en la habitación de Gantz. Entonces, hubo como una especie de error, porque Gantz creyó que esta mujer había muerto, pero la llevaron al hospital y en el hospital la revivieron. Entonces no murió,
y por eso tiene su clon en el cuerpo, bueno, en la habitación más bien, de Gans. De esta misma manera, tú puedes checar todo el historial de Gans. Puedes checar literalmente el folleto de personas que hay en Gans y puedes escoger a quién quieres tú revivir. Esto en realidad no revive a la persona como tal, en el sentido de que no es la persona con la que a lo mejor tú estuviste mucho tiempo conviviendo, sino que es la memoria que existe dentro de la esfera Gans de este individuo en particular. Entonces lo clona utilizando una tecnología alienígena que recrea tejido orgánico vivo como si fuera una impresora 3D, capa por capa por capa por capa por capa, recrea a la persona y la clona. Entonces solamente es capaz de clonar al sujeto a partir de los últimos datos guardados de esta persona. Si fueron liberados de Gans o murieron fuera de Gans y después son revividos, la persona apenas tendrá recuerdos de la última misión en la que participaron. Es decir, toda actividad fuera de Gans, fuera de la habitación Gans, no se recupera. Porque Gans solamente tiene los datos guardados de la persona mientras está en el juego de Gans. También se puede clonar a cualquier persona aunque aún esté vivo. Estos casos se dieron en la primera y última temporada, como les digo, con esta chavita. Pero también, si por ejemplo tú ganas los 100 puntos y le dices a Gans que quieres revivirte a ti mismo, se puede hacer. Puede Gans crear otra copia de ti mismo. Y ahora hay dos de ti en el mundo. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Como la béisbol. Vamos a ver si hay más mensajes. Dice... chun, chun, chun. Disculpen. Dice Francisco Fabián: esta semana voy a buscar el manga en Panini. Sí, muy bien, te lo recomiendo mucho. El manga es muy bueno. El manga es muy muy bueno. Y además, con el manga te ahorras la censura, porque el manga no está censurado. Al menos hasta donde yo sé, creo que el manga en Panini no está censurado. Entonces es una muy buena compra. Dice Francisco Fabián: yo elegiría otra vez. Chan, chan, chan. Vivir otra vez, ajá. O sea, crear otro clon de ti o salir de Gans y vivir tu vida de nuevo, como si nada. Dice Francisco Fabián: entonces la muchacha que sale en los primeros capítulos es un clon. Exactamente, es un clon. Y la muchacha que está afuera de Gans es la original. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales: ya llegué. Muy buenas noches, don Miguel Velázquez Morales. ¿Cómo le va? Espero que se encuentre muy, muy bien. Y justamente mientras saludamos a Miguel Ángel Velázquez, vamos a mostrarles otra ilustración. Porque, pues, también Yair Aguilar nos hizo favor de participar en el Lidertubre Monstruoso 2024. Y bueno, aquí pueden ver justamente a la protagonista femenina Kai. Espero que no nos censuren las redes. Espero que aquello parezcan botones de la armadura y no lo que son realmente. Pero bueno, aquí podemos ver justamente a la protagonista femenina utilizando el traje Gansu, el Gansu Sutsu, y un arma. Probablemente es el rifle X. Rifle Exo. Exo Rifle. Muy bien. Espero que no nos censuren. Si nos censuran, pues ya ni modo. Ya, 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 ya. ¿Qué más les puedo hablar sobre Gans? Pues resulta que hay un anime. Chan, chan, chan. Este fue creado por el estudio Gonzo y dirigido por Ichiro Itano. Cuenta con 26 episodios.
26 episodios de aproximadamente 20 minutos cada uno. Por lo que si Fabián vio 6 episodios, le faltan 20, nada más. Bueno, estos siguen el mismo argumento del manga hasta alrededor del tomo 8. Existe una sola temporada que fue dividida en dos, debido a problemas con el canal televisivo que decidió censurar los primeros 12 episodios hasta dejarlos en únicamente 9. ¡Chan, chan, chan! Por eso se piensa, o la gente cree que existen dos temporadas, ya que después de tiempo la serie fue cambiada de canal y continuó la emisión de forma íntegra desde el punto en el que se hizo la pausa. Entonces, la gente piensa que fueron dos temporadas porque se cambió de canal, se fue uno a otro y ahí continuaron desde donde se quedaron. Pero en realidad es solamente una temporada de 26 episodios que, por censura, fue cortada en dos. Este conflicto generó que la única temporada de Gantz contara con dos versiones, la censurada y la no censurada, siendo la no censurada la que se editó en DVD. El anime se ajusta fielmente a la historia del manga, incluso se permite arreglar algunas contradicciones de este. Por ejemplo, al principio se afirma que los humanos corrientes no pueden ver a los alienígenas. Sin embargo, los dependientes de una tienda hablan sobre lo raro que es el Takanense. También añade nuevas situaciones y personajes originales que al comienzo del desarrollo de la historia no aportan mucho y solo alentan la trama, pero sirven después para crear un final que el manga por entonces no tenía. Chan, 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 chan. La adaptación del anime lanzó al autor Hiroya Oku al estrellato. Literalmente se convirtió en estrella de cine de la noche a la mañana, siendo reconocido como un innovador en el género de seinen manga. También les voy a recomendar otro anime, otra manga más bien, de Hiroya Oku, pero pues va a ser al ratito. Total que el doblaje en español para Hispanoamérica de Gantz se realizó en Venezuela por los estudios MM, donde fue estrenada en la cadena de televisión Animax, transmitiéndose todos los episodios sin censura. También hay un videojuego, y esto es bastante interesante porque justamente la manera de ser de Gantz se presta mucho para un videojuego. Imagínate, vas ahí con tu traje y con tus armas disparando, destruyendo alienígenas y ganando puntos, y cuando ganas tus 100 puntos, chan, 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 entonces puedes tener alguna de las tres premios, menos el 1, porque si decides salirte del juego, pues se acaba. Total que en el videojuego, sin importar la forma en la cual el contrincante muere o el arma que contra este hayas utilizado, Gantz distribuye los puntos conforme al número total de enemigos abatidos y a la dificultad de estos. Tras la batalla contra el Nuranihion, se da a entender que el límite de puntos por monstruo es de 100. ¿Qué alienígenas hay en el videojuego? Está el alien cebollín, está el alien tanaka, está el alienígena salvaje y el alienígena gruñón, está el alienígena enano, están los vampiros y en una misión extra está la alienígena chica gato. ¡Miau! Para la consola de PlayStation 2 sale un juego con un tema avanzado que... tiene un tema que está avanzando la historia más que en la serie del anime. De igual forma, hay fans que crearon otro juego que se llama Gantz Red. Creo que esto es lo que dice. Muy bien.
Ok, también hay novelas, como les dije, hay novelas ligeras que hablan sobre las historias de Gantz. La primera, Gantz Minus, fue escrita por Masatoshi Kusakabe, ilustrada por Yusuke Kosaki. La historia se desarrolla antes de la llegada de Kei Kurono y Masaru Kato a la habitación de Gantz. ¡Chun, chun! Esta obra se centra en los personajes Uki, Kashihara y Akari Jingu. Aparecen personajes del manga como Shion Izumi y Yoichiro Nishi. Esta novela cuenta con 8 capítulos, comienza con el capítulo menos 0008 y termina con el menos 0001. Obviamente, la numeración de estos capítulos es una cuenta regresiva. La segunda novela se llama Gantz Exa, así como Exa FM. Salió a la venta el 16 de septiembre de 2010, abarcó 12 capítulos en total. Fue escrita con la idea original de Shindo Junjo, compuesta por Hireyama Yumeki, ilustrada por Koji Ogata. La novela es paralela al manga y trata de las misiones a las que se enfrenta el protagonista, un investigador especial llamado Nagatomo, el cual, tras encontrarse durante una exploración con un sinnúmero de esferas negras flotando en el espacio, decide examinar el contenido de una de estas. En el transcurso de la historia, el protagonista conocerá a Kei Kishimoto, quien será su aliada para sobrevivir a las misiones a las cuales serán sometidos. Cabe destacar que en esta novela aparecen como personajes secundarios Masaru Kato y Kei Kurono. Y ahora, la que yo supongo ha de ser la versión que más personas conocen, la adaptación cinematográfica. Resulta que el 29 de enero del 2011 se estrenó Gantz, la película rodada en vida real en Japón. En el invierno de este mismo año se estrenó la secuela Gantz, la respuesta perfecta. Chan, 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 chan. En el mismo año, imagínate. En enero, la 1. Y en invierno, en diciembre, la 2. Chan, chan, chan. Los protagonistas de ambas son Kazunari Ninomiya, como Kurono, y Kenichi Matsuyama como Kato. Aunque la primera parte se estrenó el 29 de enero en Japón, muchos medios se concentraron en el estreno de Estados Unidos, que fue 9 días antes. La película está dirigida por Shinsuke Sato y la adaptación del manga es del escritor Yusuke Watanabe, quien es el mismo autor de 20th Century Boys. El filme costó 45 millones de dólares. No manches. También existe Gantz Zero. Churu, es otra película. Gantz Zero, pero esta es una película animada en CGI de ciencia ficción, de acción, dirigida por Yasushi Kawamura, producida por Digital Frontier. Esto escrito por Tsutsumu Kuroiwa. Su lanzamiento en Japón fue el 14 de octubre de 2016. Y me va a decir Miguel Ángel, links, ¿en dónde lo veo? Bueno, te puedo decir que todas estas películas, tanto las dos películas de acción real como la película de CGI, todas las películas las puedes ver en Netflix. Todas están completa y absolutamente sin censura en Netflix. En Netflix, ahí las puedes ver. El anime no te garantizo que esté en Netflix. Creo que sí está, pero para más seguro lo puedes ver en Crunchyroll. Ahora, hay spin-offs. En el año 2019 se anunció la publicación de un spin-off llamado Gantz Osaka. El spin-off se recopila en 3 tomos de hojas tamaño B5 y que, además de mejorar el estilo del dibujo, también se publica en capítulos especiales desde la perspectiva del equipo de Osaka.
El tomo 1 muestra todo lo sucedido desde el capítulo 238 hasta el capítulo 255 del manga, pero mejor dibujado. Y un capítulo especial donde se muestran los trabajos que tienen algunos personajes del equipo de Osaka fuera de las misiones, como Anzu Yamazaki, quien es un mangaka ecchi, Uwabara, que es un profesor de inglés de una escuela de primaria, Nobo y George, que son camareros de un restaurante de comida rápida, Oka Hachiru, quien es un empleado de un banco, etc. El tomo 2 abarca los capítulos 256 hasta el 68 del manga, sin ningún capítulo especial. El tomo 3 y último de Gantz Osaka abarca los capítulos 269 hasta el 291, donde culmina la misión derrotando al Nurahijon, y un capítulo especial donde se muestra lo que ocurrió después con los supervivientes del equipo de Osaka, quienes fueron Kuwabarakazu, Miho Nagayama, Sumiyo Yamada. Ellos logran obtener 100 puntos y deciden irse de Kuroame-chan. Kuroame-chan, así se llama la esfera negra en Osaka. Si me explico, la esfera normal de la serie se llama Gantz y la esfera en Osaka se llama Kuroame. Pero como es una mujer, es Kuroame-chan. Entonces solamente todos deciden irse y solamente queda el muchacho de las gafas. Después de pasar unos días en su vida normal, Kuroame-chan los convoca a él y recluta a una pequeña niña. Después de intentos fallidos de que la niña se pusiera el traje, son llevados a la misión de Italia, donde el muchacho actúa como francotirador disparándole a las estatuas italianas, quienes lo mutilan de un brazo, pero consigue sobrevivir y regresa de nuevo a la habitación. El muchacho gana 100 puntos y se acuerda de la promesa que le hizo a Masaru, por lo que decide revivir a Anzu Yamazaki. ¡Chan, chan, chan, chan! Bueno, hay otras historias. Está Gantz no Moto. Gantz no Moto, que literalmente significa el principio de Gantz, es un manga publicado en la nueva revista bimestral Miracle Jump, dibujada por Hiroya Oku, quien es también el personaje principal. Chan, chan, chan. El manga revela las obras cinematográficas, literarias y de otras índoles que influenciaron a Hiroya Oku para la creación y realización del manga de Gantz, tales como Back to the Future y Robocop. Ahí está, para gente setentera, ochentera, que no le guste tanto el anime o el manga, pero sean muy fanáticos de Volver al Futuro y de Robocop, díganles que Gantz justamente se basa en esas historias. Después, en conmemoración del éxito taquillero de la segunda película live action, Gantz, la respuesta perfecta, Hiroya Oku publicó un capítulo especial de Gantz llamado Nishi, el cual presenta un vistazo a la vida normal de Nishi antes de la catástrofe. El 17 de noviembre de 2015 se lanzó una historia alterna de Gantz llamada Gantz G, la cual es ilustrada por Ijita Keita, que será lanzada mensualmente. ¡Ah, caray! Narra la historia de un grupo de estudiantes que mueren al caer un bus por un barranco y al volver de un paseo estudiantil. Todos son llevados a morir a Gantz. ¡Chan, chan, chan, chan! Y hay otro que se llama Gantz E. Lo interesante de este spin-off es que es Gantz, pero ubicado en el periodo Edo, es decir, en el pasado precolonial de Japón. Hanbei, un joven campesino de 17 años, enamorado de su amiga Oharu, a la cual le hace una proposición de matrimonio, pero ella lo rechaza ya que está enamorada de otro hombre llamado Masakishi. Chan, chan.
Hanbei al día siguiente, ebrio de celos, va a desafiar a su rival para probar su superioridad y confrontarlo. Pero en medio de su pelea, unos niños piden socorro para rescatar a una niña que había caído al río. Ellos, tras hacer todos los esfuerzos para salvarla, son arrastrados por la fuerza de la corriente y mueren. Pero después despiertan intactos en una cabaña junto a otros individuos, y en el centro de este lugar, una esfera negra los recibe. Es Gantz, pero en pleno shogunato. Chan chan chan, en donde los samuráis defenderán al mundo de las amenazas ocultas que lo asolan. Este manga fue publicado el 9 de enero de 2020 en la Weekly Young Jump, escrito por Hiroya Oku y con dibujos de Jin Kaketsu. Chan 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 chan. Pues bueno, entonces espero que les llame la atención y que lo busquen. Gantz es una serie que encuentran muy fácilmente. Si quieren los mangas, están, como ya nos dijo Francisco Fabián, los mangas están en Editorial Panini. Los pueden encontrar muy fácil. Ahí están todos los mangas. Si no están todos, está la gran mayoría. Si quieren ver las películas, están en Netflix. Si quieren ver la animación, la película animada, está en Netflix. Y estoy casi seguro de que también está ahí el anime. Entonces, vamos a ver si quedan más respuestas, más preguntas. Dice Francisco Fabián resucitar. Ah, caray. Chan, chan, chan. ¿Quieres tener clones de ti mismo? Estaría padre. Yo sí. Utilizaría justamente el de resucitar y me resucitaría a mí mismo, y entonces tendría varios míos, o sea, varios yos, unos cuatro mínimo, y armamos nuestro equipo tipo tortugas ninja, uno con un arma diferente, y ahí vamos cazando aliens con cuatro armas diferentes. Y bueno, Francisco Fabián y Miguel Ángel se saludan mutuamente. Después, dice Francisco Fabián, yo tengo una amiga que hizo el cosplay de Gantz. Ah, muy bien. Perfecto. Esos trajes son bastante geniales. Son, pues, básicamente nada más el traje negro, pero pegado al cuerpo. Lo importante son las cápsulas que aparecen aquí en el cuello, en la espalda, en los brazos, bueno, en varias áreas, porque esas cápsulas son justamente las que le dan energía al traje. Dice, todavía me acuerdo cuando mataron al alienígena Cebollín, fue muy triste. Y dice Francisco Fabián, voy a ver las películas, voy a buscar las películas. Sí, ojalá las puedas encontrar y espero que te gusten las películas. Vuelvo a decirles, están en Netflix. Ahora, la película 1, conocida como Gantz Senpen, es una película japonesa de acción-drama basada en el manga Gantz, estrenada en enero de 2011. El manga es escrito por Hiroya Oku. La adaptación al cine fue hecha por Yusuke Watanabe. Esta película tuvo un presupuesto de aproximadamente 22 millones de dólares. ¡Órale! El argumento es parecido más al manga y no al anime, ya que este último inventa los últimos episodios apartándose de la trama dibujada. La película tuvo una segunda parte debido a la dificultad de contar todos los acontecimientos en una sola película, y la segunda parte se estrenó el 23 de abril de 2011. Ah, es que sí es cierto, en Japón, abril es en diciembre, no, digo, abril es el invierno, abril es invierno en Japón, sí es cierto, no me acordaba. Bueno, total, que
En la película, Kei Kurono es un chico que se encuentra con un amigo de la infancia, Masaru Katu, quien quiere ayudar a un borracho a salir de las vías del tren. A su vez, Kurono, para no comprometerse, se hace el despistado. Kato saca al borracho de las vías del tren, sin embargo, este no puede salir y le pide ayuda a su amigo desesperado. Al ver que su amigo se ha atrapado, Kei le tiende su mano para ayudarlo, ya que el tren está cada vez más cerca. Entonces Kato resbala en las vías y se lleva consigo a Kurono, siendo atropellados los dos. Pero apenas al cabo de unos segundos, ambos despiertan sanos y salvos en una habitación donde se encuentran con más personas, llevándose una sorpresa al ver una esfera negra que les dará órdenes de matar alienígenas. Aquí comienza una historia donde cuanto más tiempo se irá llenando de más personajes. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Y luego, ¿qué pasa en la segunda película? Gantz, la respuesta perfecta. Fue estrenada el 23 de abril del 2011. Es la segunda parte de Gantz. Y bueno, en esta segunda película han transcurrido 5 meses desde la destrucción del museo. Y desde entonces, Kei Kurono y Yoshisaku Suzuki han ido cumpliendo misiones y se han ido acercando a los 100 puntos que les permitían revivir a Kato. Chan, 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 estos son spoilers. Y alguno más de los fallecidos en el juego. Mientras tanto, el investigador Masamitsu Shigeta ha ido siguiendo la pista y ha ido recopilando información al servicio de un misterioso grupo dirigido por el enigmático Kurofu Ichi. El objetivo es llegar hasta el mismo Gantz. Consciente de que le buscan y ante los primeros fallos de su propio sistema, Gantz, a través de una esfera menor, se pone en contacto con una reclutadora, la modelo Eriko Ayukama, quien deberá conseguir llevar a 4 individuos clave hasta la habitación de Gantz. Sin embargo, las cosas se complicarán mucho cuando Eriko sea perseguida por el grupo de Ichi, aprovechando que tiene que liquidar y conseguir una última jugadora para el equipo, Atae Kojima. Chan, 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 chan. Bueno, pues estas son las 2 películas de Gantz, les vuelvo a repetir, están en Netflix. Y bueno, antes de despedir el programa, quiero hablarles sobre Hiroya Oku. Hiroya Oku es el autor de este manga. Él nació el 16 de septiembre de 1967, por lo que tiene 56 años esta persona. Él fue creador de obras como Gen, Zero Zone. Pero lo más interesante, creó Gantz. Y después de Gantz, creó una historia que me parece muy, muy, muy genial. Y que de nueva cuenta se las recomiendo. Se llama Inuyashiki. 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 Y también recientemente creó la serie Giant. Giant. Chan, 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 chan. Pero bueno, les recomiendo mucho que busquen Inuyashiki. De Inuyashiki también hay una serie de televisión animada producida por los estudios Nappa que salió en el año 2017. El 2018 se estrenó la película de acción real en el Festival de Cine de Fantasía de Bruselas. Bueno, Inuyashiki, búsquenla. Después de Gantz, vean Inuyashiki. En fin, ahora sí, yo creo que he contado todo lo que tiene que ver con Gantz. Espero que sea de su agrado, espero que puedan buscarlo y que le den una checadita, una vista, que le den el chance de convertirse tal vez en parte de sus bibliotecas o de sus videotecas. Gantz
Es una serie muy buena, conjuga horror con acción, con ciencia ficción. Es bastante interesante y la recomendamos mucho en esta noche 28 de octubre. Ya estamos en el día 28, básicamente estamos por terminar. Ya solo nos faltan 3 noches más, 3 noches de Halloween y se acaba todo. Mañana vamos a hablar de un cómic también mexicano que se llama El Monje Loco. Esta revista de El Monje Loco tiene la particularidad de ser como las revistas de ese cómics de las que hemos platicado anteriormente, como La Guarida del Miedo o Cuentos de la Cripta, en el sentido de que es una revista de varias historias de horror y el comentarista principal o el narrador es justamente este ser llamado el monje loco. Pues bueno, mañana hablamos de El Monje Loco. Muchas gracias a todas las personas que se dieron a la tarea de venir a escucharnos el día de hoy. Dice Miguel Ángel Velázquez, sí, necesitaré buscarlo. Y dice, no es el de Eugenio, ¿verdad? No. El de Eugenio es el Longe Moco. Se pronuncian muy similar, pero no son. Me parece que también hay radionovela o radio, sí, radioteatro del Monje Loco. Entonces, a lo mejor, si lo encuentro, mañana les pongo un poquito, a lo mejor un capítulo de estas historias de El Monje Loco. Pues bueno, espero que les haya gustado y espero que hayan sido de su agrado o por lo menos los haya interesado durante un momento. Vámonos pues a dormir. Muchas gracias a Francisco Fabián López Castillo, muchas gracias a Miguel Ángel Velázquez Morales. Yo fui Eric Contreras Ayala, esto fue Visitantes Nocturnos, ya a punto de cerrar nuestras 31 noches de Halloween. ¿Por qué? Pues porque para nosotros siempre, siempre es Halloween.